Ya que la imagen está vinculada, como en este caso, yo puedo ir aquí arriba a editar original o aquí en este lapicito o aquí abajo también en la ventana enlaces, cualquiera es lo mismo, se doy clic ahí, automáticamente me abre la imagen en Photoshop, en donde yo voy a poder modificarla. Digamos que voy a ir aquí al menú imagen, ajustes, y voy a buscar cualquiera de estas con las que ustedes pueden jugar. Bastantes opciones interesantes. Digamos que voy a utilizar este tono saturación, con la que nos permite cambiar tonos, ya sea uno seleccionado o varios tonos o todos los tonos de la imagen, ¿cierto? Como dice aquí todos, ¿sí? O manejar tono, la saturación, el color y la luminosidad de estos colores también. O simplemente puedo decirle que deseo modificar únicamente los, digamos que los verdes. Vamos a ver. Como pueden notar, el color o los colores que se están afectando son los verdes, ¿verdad? O por lo menos donde hay algo de tonalidad relativa o relacionada con el verde, ¿cierto? Otro ajuste, miremos imagen ajustes, tal vez veamos posterizar. ¿Sí? ¿Cierto? El cancelar y digamos tal vez de nuevo ajustes, puede ser un mapa de grado. Vamos a seleccionar aquí otro. Ok. Decirle ok. Y digamos que voy a guardar esta imagen. Hacer control S o archivo guardar. Es conveniente tener una copia de esta imagen JPG original para no arruinar. Pues, es decir, como si arruino el trabajo, puedo volver a su imagen original. En este caso, le voy a decir OK. Al volver a Illustrator, aparece esta ventanita que dice en el panel enlaces: hay archivos que faltan o que se han modificado, desea actualizarlos ahora. Si digo sí, pues veremos el cambio acá. De igual forma, si ese cambio no nos satisface, vuelvo a decirle editar original. Y aquí en Photoshop, yo tengo una ventana que se llama historia, ¿verdad? Desde esta ventana historia puedo volver al archivo cuando recién lo abrí aquí en Photoshop. Puedo de pronto ir a ajustes de nuevo y vamos a buscar otro, a ver cuál puede ser, tal vez umbral. Sí. Tal vez así. Ok. Y voy a guardar de nuevo. Control S en este caso. Voy a Illustrator y de nuevo nos dice que hay un cambio en esa imagen que si queremos actualizarlo. Si de nuevo no estamos contentos, puedo volver. Y aquí en la ventana historia, regreso, ¿cierto? A la imagen original, en su estado original. De igual manera, tengo aquí el menú filtro, ¿verdad? En donde tengo la galería de filtros que me va a abrir la ventana exactamente igual a la que nos abre en el menú efecto, galería de filtros en Illustrator. Como lo notan, entonces los filtros vienen siendo similares, son los mismos más bien. ¿Sí? Ok. Listo. En este caso, pues digamos, ya vemos un cambio realizado. Le voy a decir control S para guardar. Y voy a ir a Illustrator. Y de nuevo, tengo esta ventanita de alerta, ¿cierto? De igual forma, de igual forma, pues digamos que yo puedo incrustar aquí la imagen si lo deseo y trabajar con los efectos aquí. O si deseo reenlazar, de nuevo voy a reenlazar para que lo volvamos a ver. Voy a traer otra imagen. Y de pronto más bien vamos a trabajar con capas. Perdón que me equivoqué aquí. Un segundito. Con eso pues vemos otra cuestión interesante acá. Un segundo. A ver. Vamos a decirle reenlazar y voy a buscar aquí la imagen que tenía seleccionada anteriormente. La voy a colocar. Entonces ya tengo la imagen aquí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que quiero editar la original. Muy bien. Aquí me abre esta imagen. Y digamos que, si lo notan, yo también tengo una ventana que se llama capas aquí en Photoshop. A esta capa voy a sacarle una copia, tal cual como en Illustrator. Voy a sacar una copia. Y de pronto esa copia voy aquí a la imagen ajustes, apliquemos aquí un umbral. Tal vez así. Así puede ser, ¿cierto? Le ok.
Sí, lo notan. Aquí dice normal, algo que nos recuerda esos modos de fusión que habíamos revisado en esta ventana que se llama opacidad o transparencia, ¿cierto? En Illustrator, ¿cierto? Aquí también los tengo presentes en la ventana capas. Voy a decirle aquí multiplicar, ¿cierto? Y de paso, a este que multipliqué, sacarle una copia para hacerlo más fuerte y voy a aplicar un filtro, interpretar, estilizar, pixelizar. Aquí está, ese es mi tono de color. Voy a ampliar el número y voy a decirle OK. Como lo notan, tenemos estos pequeños puntos que nos recuerdan el proceso de impresión offset. ¿Sí? De igual forma, si quiero, pues saco una copia de este fondo y voy a decirle que voy a modificar. Vamos a aplicarle un filtro, tal vez. O aquí un ajuste. Ajustes. Aquí hay uno, filtro de fotografía. ¿Sí? De pronto. Cambiamos el color. Ok. Y aumentémosle la densidad a ese filtro. ¿Sí? Ok. Vamos el color acá. Vamos a un sepia. ¿Verdad? Bueno, ok. En este caso, si yo le digo guardar, archivo guardar, ¿qué va a pasar? Me va a abrir esta ventana que dice guardar como, ¿por qué? Porque como lo notan, yo ya tengo varias capas que hacen parte de este documento, ¿sí? Que conforman este documento. El formato JPG no admite capas, por lo tanto me está preguntando cómo deseo guardarlo, con qué tipo de formato. En este caso el formato nativo es PSD, ese es el formato nativo de Photoshop, ¿verdad? Y pues por lo tanto admite capas. Si yo lo guardo como un PSD, así guardar, ok. Voy aquí a Illustrator, no ha pasado nada, porque si me devuelvo aquí a editar original, pues simplemente la imagen original, que solo contiene una capa, no le ha ocurrido nada. Más bien generé un nuevo documento PSD con capas a partir de este, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá? Si este cambio lo quiero ver reflejado en Illustrator, simplemente reenlazar la imagen, ¿sí? Decirle colocar y aquí ya tengo este cambio. Cuando yo estoy contento con mi imagen y ya tenemos un proceso realizado completo final, ¿qué puedo hacer? Simplemente incrustar la imagen, o si quiero llevar mi documento para de Illustrator para que abra en otro equipo, no sé, y que no tenga problemas, no presente problemas al cargar las imágenes, simplemente tengo que guardar en una carpetita tanto el documento de Adobe Illustrator como estos vínculos, ¿cierto? Tal cual como yo tengo aquí. ¿Sí? Incluiríamos a las imágenes que tenemos en aquí como vínculos, incluiríamos el documento de Illustrator, obviamente. Muy bien, espero que haya sido de ayuda y que tengan un muy buen día. Hasta pronto.